cosecha y conectividad, lo más afectado por emergencia según dirigentes rurales. Más de 800 millones recibió la Municipalidad de Arica por Sofri. Día de los enamorados, 7 matrimonios y un acuerdo de unión civil se celebraron en Arica. Viñateros de Cotpa piden ayuda para limpiar sus terrenos. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estará con nosotros el director regional del Registro Civil, Walter Muñoz, con quien conversaremos sobre el accionar del servicio durante la emergencia en la región, el registro de multas impagas y el despliegue del Civil Móvil. Una mesa rural extraordinaria realizó gobierno con dirigentes de los valles de Azapa, Yuta, Chaca, Acha y Camarones a fin de conocer los daños en sus sectores. Los detalles en la siguiente nota. En dependencia de Caja Los Andes se realizó la primera mesa rural del 2019, oportunidad en la que se abordó largamente y en una conversación fluida los problemas a los que se han visto enfrentados los habitantes de las localidades rurales de nuestra región, esto tras la alerta roja que se sostuvo hasta ayer. Nos hemos reunido hoy con distintos dirigentes de los distintos sectores de los valles de nuestra región, sobre todo de las comunas de Camarones y de Arica, en virtud de hacer un levantamiento de la información según la apreciación que ellos también tienen y que son y la gestión que en realidad ellos realizan en terreno y la cercanía que tienen con cada una de las personas de las distintas comunidades nos sirve a nosotros como base de datos, levantamiento de información relevante para poder tener un diagnóstico más acabado en conjunto con la información que podemos levantar con cada uno de los organismos técnicos y así poder llevar soluciones rápidas y concretas a cada uno de los sectores, a cada una de las personas en función de la emergencia que hemos vivido en estos días y según también lo que nos ha mandatado nuestro presidente Sebastián Piñera con sentido de urgencia. Recalco que es muy importante el trabajo que los dirigentes están haciendo y que la reunión que hemos tenido hoy como mesa rural extraordinaria para poder abarcar este tipo de temas nos ha aportado información relevante para dar soluciones rápidas a las personas. Sí, el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido trabajar con sentido de urgencia en una solución de la emergencia climática que vivimos las últimas semanas en nuestra región y por tanto hoy día nos hemos reunido con un grupo de dirigentes sociales de todo el sector rural de la provincia de Arica para levantar información para poder hacer un catastro mucho más detallado del que ya estamos construyendo con sentido de poder entregar rápidamente una solución a cada uno de los problemas que a ellos lo ha afectado. El presidente Piñera en su visita a la región nos dijo que teníamos que tener una solución con el sentido de urgencia, por tanto esa es la labor que estamos realizando, que hemos realizado hoy día con la gobernadora provincial de Arica, Mirta Arancibia, y esperamos en el menor tiempo posible poder entregarle una solución concreta de todas las problemáticas que nos han planteado, de todos los problemas que están viviendo el día de hoy, además del trabajo que ya estamos realizando como gobierno con los distintos ministerios, pero esto ya más enfocado también a los dirigentes sociales, que ellos tienen una percepción mucho más detallada de cuáles son las problemáticas que afectan a su sector. Los dirigentes provenientes de Azapa, Yuta, Chaca, Acha y Camarones le plantearon que es importante poder mejorar la conectividad ante las nuevas crecidas de ríos y a su vez buscar las alternativas que permitan a los parceleros y pequeños agricultores puedan recuperar lo que perdieron tras las inundaciones que los han afectado. Sí, bastante bueno esta mesa rural porque aquí así la autoridad nos puede escuchar, tanto como la gobernadora y nuestro seremi Víctor Mardones, ya que él justo llegó a Chaca cuando venía bajando el río y pensó que era un poquito de agua que iba a llegar, pero quizá la lluvia aumentó bastante. Nosotros estábamos todos asustados, como allá el río está encauzado, parecían como fuegos artificiales de Año Nuevo, pero sí la lluvia nos dejó anegado. Prácticamente todas las casas están anegadas, el agua se filtró las casas, se reventaron los techos, los niños estaban asustados, los vecinos durmiendo a la mitad de la ladera del cerro cada momento que llegaba del río de Cotpa, estábamos bastante preocupados. La escuela, Dios gracias, no pasó nada,
están bastante las cosas bien. Y darle las gracias al Seremi, a la gobernadora, por mandar las maquinarias. Hoy en día las maquinarias están trabajando en el río Chaca, están arreglando las pocas tomas y también se está haciendo esa ficha FEBE que se está realizando, se está haciendo el catastro. Y el Dios gracias, hoy día también llegó el agua. Llegó el agua, los vecinos están contentos, están tomando agua, pero sí tenemos algunos pozos anegados con los últimos aumentos del río. Y estamos bastante preocupados. O sea, nuestro vecino Caleta Víctor le hace falta, no sé, un puente, porque no pueden sacar sus productos. Ayer yo vi un video en las redes sociales que con una rondana se estaban pasándose las cosas. Y constantemente, cada vez que aumentaba nuestro río, nosotros hablábamos con Pedro Aravena, que es secretario de la Junta de Vecinos de ese sector, les comunicamos cada aumento. Lo que sí, por este medio televisivo, le vamos a encarecer a quien esté encargado de las radios de comunicación, háganse presente, véanlo, porque de repente en un momento se colapsan los celulares. Y gracias por esta, para que nos escuchen. Y todos tenemos nuestra inquietud y todos queremos hablar acá, pero gracias por todo. Gracias al Seremi y gracias a la gobernadora. Bueno, mi nombre es Orlando Mundaca, soy presidente de la Unión Comunal Rural y la verdad es que hoy día fuimos convocados acá por un tema de emergencia. Yo creo que cada dirigente hoy día tiene una inquietud, tiene en este rato temas pendientes por la región y por nuestras propias comunidades. Hoy día, si bien es cierto, nos hemos juntado con la gobernadora, nos hemos juntado con el secretario general de gobierno, en la cual estamos viendo nuestras inquietudes. A veces cuesta conseguir los apoyos, pero hoy día estamos dentro de lo que se puede conseguir. Aquí hay un compromiso de trabajo en la cual, como dirigente, tanto hablando de gente de Chaca, de Hacha y gente de Pampa Godonal, de Camarones, de todos lados, porque todos tenemos inquietudes y nosotros hoy día somos servidores públicos, la verdad, tratando de poder mejorar nuestra calidad de vida en esta emergencia. Mira, excelente, porque hoy día hemos tenido una oportunidad de un diálogo directo y estos diálogos los fortalecen más a uno y lo insta a seguir trabajando en esta gestión. Esta gestión es muy bonita, a uno nadie les paga, pero a nosotros nos gusta porque queremos ayudar a nuestros vecinos, mejorar la calidad de vida. Y cuando vemos nuestras autoridades que están unidas, eso es lo que principal a nosotros, nos motiva a seguir trabajando, que es un tema más que relevante. Yo creo que esa es la oportunidad que los dirigentes quieren. Hoy día quieren sus autoridades junto con los dirigentes. Eso. Ya, mira, haber participado en esta actividad es súper importante, ya que no abarca solamente un tema rural, abarca un tema a nivel región, a nivel ciudad y a nivel comuna, que son cuatro las que se encuentran en nuestra región y que debemos empatizar con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros colegas dirigentes y apoyarlos en lo que es esta catástrofe natural que se ha generado en nuestra región y podernos apoyar unos a otros, ya que no es solamente en la zona rural, sino que también ha llegado a la ciudad y se ha visto enfocado en todo lo que es región. Yo creo que es bueno trabajar en conjunto con las autoridades, ya sean municipales y de gobierno, trabajar mancomunadamente también con los dirigentes y tener siempre una conexión para poder resolver los problemas que se han ido generando en todos los puntos a nivel local. Así que creo que es una instancia súper importante para poder conversar con los vecinos, con los dirigentes y con las autoridades. Las autoridades también señalaron que los trabajos no se detendrán y que los esfuerzos del gobierno están puestos en dar soluciones concretas, tal como lo anunció el mandatario en su visita a la región. Finalmente detallaron que las emergencias tienen tres niveles: el comunal, provincial y regional. Un cheque entregado por la directora de SOFRI, Adriana Tapia, recibió el alcalde Espíndola correspondiente al 15% de los ingresos brutos que entrega la entidad a las municipalidades. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, recibió de manos de la directora de SOFRI, Adriana Tapia, el aporte de 849.007.722 pesos correspondiente al 75% que se entrega en el año 2019 y que se adelantó debido a los desastres ocurridos por las lluvias estivales. Sí, mira, tuvimos esta reunión con los cónsules, dado que dentro de las personas que están afectadas por este frente mal tiempo, especialmente en nuestros valles de Yuta y Azapa, tenemos una comunidad importante de personas bolivianas y de familias peruanas que están en nuestro albergue. Por eso es importante activar esta red de apoyo consular con los países vecinos y buscar soluciones en conjunto para
estas familias. La reunión fue bien fructífera, se están buscando algunas acciones, ellos también están viendo todo lo que tiene que ver con los documentos, los certificados, las visas, los pasaportes que algunas personas perdieron, dado que el alud arrasó con sus viviendas, así que estamos trabajando de manera en conjunta para buscar soluciones. También ambos nos manifestaron el agradecimiento de sus respectivos gobiernos por la respuesta inmediata de la municipalidad en la emergencia y en apoyo a estas familias, independientes de su nacionalidad, sino más bien salvaguardando la integridad de los niños, los adultos y adultos mayores que acudimos inmediatamente en rescate y hoy día estamos trabajando en nuestros albergues. La directora de SOFRI, Adriana Tapia, indicó que si bien el destino de estos fondos es para proyectos de rentabilidad social, este aporte les puede servir para enfrentar la contingencia que recientemente se vivió en la zona. Bueno, hemos venido como SOFRI SA en este periodo de contingencia estival, donde ha ocurrido muchos problemas en Arica y en toda la 15ª región en este caso, hacernos presente anticipando el aporte que se hace año a año, el 15% de todos los ingresos brutos de la SOFRI, anticipando el 75% a la comuna de Arica, con el propósito de que puedan tener disponibles fondos para la contingencia y ayudar a la comunidad que vive en Arica. Si bien es cierto, el destino de estos fondos es para proyectos de rentabilidad social y que tienen que ser muy bien pensados para la comuna, esto les permite tener un flujo que puede servir para enfrentar la contingencia. Este aporte que se hace año a año tiene que ver con el esfuerzo que hace toda la comunidad de negocios de SOFRI, tanto los trabajadores, tanto los usuarios como la empresa, y que permite hacer este aporte a toda la 15ª y primera región. Cabe destacar que todos los años SOFRI realiza una entrega de dinero que corresponde al 15% de ingresos brutos a los 4 municipios de la región. Nuevamente, este 14 de febrero es el día que muchos enamorados eligen para contraer matrimonio a nivel nacional. Son más de 500 las reservas para esta fecha. La felicidad de comenzar una vida en pareja era evidente para quienes contrajeron matrimonio hoy, más aún cuando sellaron su unión este 14 de febrero. Así lo vivieron 7 matrimonios en la región, quienes reservaron su hora en el registro civil en el Día de los Enamorados. La verdad es que nos casamos para... ya tenemos tiempo de convivencia y nos casamos para sellar en el fondo, ¿cierto?, con una firma legal que somos marido y mujer. Y eso, y la verdad es que el día de la fecha no nos dimos cuenta que era 14 de febrero cuando tomamos la hora, porque la única hora más cerca que había, porque las otras horas ya estaban ocupadas el año pasado, y esta era la hora que quedaba. Entonces, después que tomamos la hora, nos dimos cuenta que era 14 de febrero. ¿Y qué le parece? Coincidió nomás, coincidencia, la verdad. Pero sí, hace tiempo habíamos pensado en ya sellar nuestro compromiso con lo legal. Durante los últimos años, el director de Registro Civil aseguró que la celebración de matrimonios durante el 14 de febrero no ha disminuido. Además, invitó a celebrar este acto en las dependencias del Registro Civil. Bueno, en los últimos años, desde el año 2017, si usted revisa la estadística, por regla general no ha variado mucho, la variación es marginal. En el año 2017 tuvimos 3 matrimonios, en el año 2018 tuvimos 5 matrimonios y una unión civil, y este año vamos aumentando, tenemos 7 matrimonios en la región y una celebración de un acuerdo de unión civil. Así que invitamos a todos nuestros usuarios a seguir reservando su hora y contrayendo matrimonio o celebrando los acuerdos de unión civil acá en nuestra oficina. Contamos con sala de ceremonia apropiada, bien diseñada, para que la vengan a conocer también y vengan a manifestar con nuestros oficiales civiles su intención de contraer el vínculo matrimonial.
A nivel nacional, fueron 567 reservas para matrimonios y 43 para acuerdo de unión civil para este 14 de febrero, superando ampliamente las 327 reservadas el año 2018. Hoy en Notivisión estará con nosotros el director regional del Registro Civil, Walter Muñoz, con quien conversaremos sobre el accionar del servicio durante la emergencia en la región, el registro de multas impagas y el despliegue del civil móvil. Ya volvemos.